azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al té. Tras su glamoroso y revelador paso por la eterna mesa de Mirta, la fresca Luli Salazar se mostró ofuscada por los coloridos comentarios que surgieron por su declaración sobre unos embriones de sexo femenino que parece que tiene en un freezer listos para ser puestos en algún hornito en forma de incubadora en caso de que le pinte. Puntualmente, la modelo dice que la malinterpretaron cuando dijo que tenía 4 nenas congeladas. Por eso, ahora aclaró que no es que le falta una campera o algo a las nenas congeladas, es que todavía son embriones. Queda claro, ¿verdad? A ver lo que dice el portal. Infobae. Luciana Salazar aclaró sus dichos sobre el sexo de sus embriones congelados. Jack. Minuto 1. Luli Salazar y sus ganas de volver a ser madre. Tengo 4 embriones de nenas congelados. ¡Bienvenidos al Himalaya! En este caso, Luciana, lo que le cuenta a Mirta es que ella tiene congelado en Estados Unidos 4 embriones. ¡A la pepeta! Obviamente la noticia no pasó desapercibida. Los portales, las redes sociales hicieron eco de esto porque sonó raro en la manera en la que Luli lo dijo. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. ¿Te gustaría tener otro bebé? Yo tengo, ¿sabías que yo tengo 4 óvulos congelados? Tengo óvulos, embriones. Pero también tengo embriones. Ah, tengo 4 embriones más, tengo 4 nenas más. Y para los que vendrán, cuidado, que todavía yo no cerré la fábrica. 4 nenas más. No me digas. Sí. Ay, sí. Me asusta. Ay, es todo nuevo, ¿viste? Claro, es la maravilla para la gente que es de otras generaciones. ¿Cómo? La maravilla para la gente que es de otras generaciones. Cuidadito. Pero ya me puse mal. Luciana, más que asustarme, me impresiona. ¿Cómo te quedó eso, eh? No, sí, entiendo perfectamente, decís. Pero sí, tengo 4 embriones más que están congelados también y... Y bueno, ahí tengo un dilema, ¿no? No tengo muy claro mi orientación sexual, no... Viste que en Estados Unidos, cuando congelás óvulos como cuando tenés embriones, casi te hacen firmar como si fuera un testamento. ¡Pensa! Yo firmé una Biblia, prácticamente. vamos redondeando la investigación. A ver qué tuiteó. Luciana Salazar dijo que tiene 4 nenas más congeladas. Me la imaginé así. ¡Es tal cual! Muy caro, muy costoso. En Estados Unidos, sí. En Portugal, 1 euro te sale. Un café, bueno, café de verdad. Esto seguro que es filtro. La verdad que yo se lo recomiendo a las mujeres, que pueden, ojalá fuera accesible para todas, porque la verdad que es una tranquilidad hasta emocional. Es como, sí, yo creo que para la mujer es muy importante, ¿no? Porque a veces las mujeres estamos muy pendientes del tema de la edad biológica. Es la maravilla de para la gente que es de otras generaciones, es a veces difícil entender. Luli Salazar, hay una gran diferencia entre decir que tenés embriones congelados y luego decir que son nenas, en referencia al sexo de los embriones, a que algunos medios titulen de forma maliciosa, tengo 4 nenas congeladas. Les recomendaría que miren y escuchen antes de titular. ¿Qué personalidad que tiene? Luli Salazar, espero que ahora lo titulen bien, como corresponde. Nunca dije textualmente, tengo 4 nenas congeladas. No tergiversen. Gracias. ¡Gracias! Tengo óvulos, pero también tengo embriones. Tengo 4 embriones más, tengo 4 nenas más. Luciana Salazar, tengo 4 nenas congeladas. Yo, un matambre. Asadito, corderito. La falta de ignorancia de que dice 4 nenas congeladas porque no hay forma de la criogénesis para personas adultas ya desarrolladas, no existe. Exacto. No entiendo. Te viene a la cabeza Walt Disney. Lo que me imagino cuando Luciana dice que tiene 4 nenas congeladas. De esta manera, como una incomprendida Elsa de Frozen, la abnegada Luciana dejó terminantemente en claro que no tiene nenas congeladas por ahí, sino embriones de nenas congelados por ahí, como frescos porotos de nieve esperando ser germinados para hacer las delicias de la modelo en caso de que así lo considere conveniente. Un relato que nos deja helados. Y eso que todavía no cayó redrado en la volteada. Y así nacieron las chicas superpoderosas. ¡Mucha falopa! Perdón, señor. Las cadenas, hacer tus sueños.
Aclaró Luciana Salazar. Cuando lo dijo yo me di cuenta enseguida que se refería, pero cuando hay mala intención, querido, basta de chistes. ¿Cómo la llevas a pasear a la nena? En una teladerita de telgo. Hasta me tienen podrido. Yo quería ser ilustrativo y informar a la gente. Y googleé. Iba a googlear cómo congelar un embrión. Y viste que te salen los resultados de lo que más busca la gente. ¿Qué busca? Y me enteré de lo que más busca la gente. ¿Qué busca? ¿Cómo congelar un budín? ¿Cómo congelar un grupo de WhatsApp? Que sería medio lo mismo. ¿Cómo congelar un video con efectos especiales? ¿Cómo congelar un lemon pie? ¿Y cómo congelar una banana? Antes de los embriones. Claro. Es lo que más busca la gente. ¿Cómo congelar la banana? ¿Cómo se congela? Y son las heladeras. ¿Cómo se congela? Las heladeras donde está congelada. Es el carrito. Son un poquito... El carrito de bebé. Es un buen emprendimiento. Con tal de hacerle burla a la querida Luciana Salazar, cualquiera. La bancamos, la bancamos. No, bueno, pero pará. Ella se queja que han titulado de una manera, pero ella dijo eso. Dijo que tenía cuatro nenas congeladas. Son nenas. No lo dije. No, pero no lo dijo en los portales. El título debería haber sido tengo cuatro embriones nenas. Pero ella dijo después. No es lo mismo una nena y un embrión. Cuatro nenas. Primero dicen cualquier cosa y después salen a aclarar. Siempre es el mecanismo siempre el mismo. Si congelás cuatro bebés varones, te salen pecho frío. Yo tengo una cubetera en casa. Que no sé si sirve la cubetera. No, te estaría sirviendo. No. ¿Qué tenés en la cubetera? Es el estandapero del programa. ¿Qué guardas? Fuerte, la concha. ¿Qué tiene que ver esa foto? Las chicas que están congeladas. Ubíquense, faltan dos. ¿Son las chicas congeladas? Sí. Claro.